Y lo primero que hay que decirle a la señora Claudia Sheinbaum es que deje de estar de palera del presidente y se ponga a trabajar por los capitalinos. Lo que está pasando en la Ciudad de México en términos de inseguridad es brutal. Es claro que ella tiene una agenda y no es resolver los problemas de quienes vivimos aquí en la capital. Así de claro, no hay un tren para ir al nuevo aeropuerto, no lo hay. Pueden mentir, pueden simular, pueden hacer cualquier tipo de circo, pero no lo hay. Va a inaugurarse probablemente el aeropuerto, pero inaugurándose sigue sin haber un tren que lleve a los mexicanos, a los turistas, al nuevo aeropuerto. Es muy lamentable que quieran dar todos los días atole con el dedo a los mexicanos. Es una mentira. Tanto la jefa de gobierno como el presidente de la República mienten por sistema, mienten todos los días, miente el presidente en las mañaneras, 88 mentiras al día, dice el presidente de la República, y qué lamentable que ahora ocupe a la jefa de gobierno para este tipo de mentiras. Y la jefa de gobierno debería de tener autoestima, debería de reconocer su posición y debería de no dejarse manipular por el presidente de la República.